Entonces, lo que nosotros podemos conocer, no importa qué inteligentes y estudiosos seamos, en realidad no es nada. ¿Por qué creen que Blavatsky utiliza la imagen de levantar la puntita del reloj? ¿No? Entonces, y parece que con la astrología pasa exactamente igual, ¿no? Ella dice, alguna vez fue una ciencia vasta y sublime. Ella dice, cada constelación tiene una influencia misteriosa y oculta sobre el individuo. Está reforzando la idea de la astrología esotérica, aquella que va hacia las causas ocultas. No es la astrología. ¿Qué no está diciendo? Que no es la astrología que me dice cuándo me voy a casar, si voy a conocer a alguien, si voy a tener éxito en mi profesión. No es esa a la que se está refiriendo. Que por supuesto incluye esa, porque es posible tal tipo de predicciones, si el astrólogo tiene habilidad. Pero el tema es ese el motivo, el principio fundamental de la astrología realmente. Y ese es el problema con la astrología tal como se la conoce hoy en día, ¿no es cierto? Y claro, ¿por qué el hombre recibe una influencia astrológica? Bueno, es un tema que ha sido bastante muy querido para mí durante muchos años y con el correr de los años yo veo que avanza el interés público en la astrología y especialmente en estos últimos años he visto en las redes pululan una cantidad de posts, le llaman ahora Reels, posts, hay nombres maravillosos para todo tipo de expresiones, algunas de ellas de mucho valor, otras prácticamente muy superficiales. Entonces me pregunto cuál es este fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Voy a obviar el hecho de que hoy por hoy las redes sociales no solamente involucran una transmisión muy breve y transitoria de algún tipo de conocimiento que ni siempre ha sido muy digerido por quien lo transmite, sino también una cuestión de apariencia. Yo, por ejemplo, no tengo ni juventud ni el cuerpo ni tampoco grandes pechos como ciertas señoritas que hablan de astrología ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Y me concentro simplemente en transmitir un cierto conocimiento. Eso ahora no siempre es fácil hoy en día, especialmente en el correr de los últimos años en donde el sentido de profundidad ha cambiado mucho. De eso he hablado la última vez que vine, hace un mes, ¿no es cierto?, que he venido. Bueno, he comentado en la última charla que di hace un mes y algo sobre ciertos problemas que todos quienes de alguna forma queremos estudiar esoterismo, temas mucho más profundos, nos enfrentamos hoy en día, porque en la última década han cambiado muchas cosas, muchísimas cosas, y de pronto a abordar algo desde una manera muy profunda, muy seria, se ha vuelto casi una excepción, ¿no? Esto es, inclusive, hoy vemos qué pasa entonces, la pregunta con la que podríamos iniciar, que hay algo que está renaciendo en cierta forma en cuanto a su interés en las redes, pero que a su vez ya lleva miles de años de existencia, como es esta disciplina, para otros una ciencia, que se le ha llamado astrología. Lo peor de todo es que si lo abordamos desde el conocimiento esotérico, es aún mucho más antigua que miles de años, ¿no? Entonces nos enfrentamos con una serie de problemas que vamos a abordar de tal manera que podamos entender un poco cuál es el contexto y la inmersión de la astrología dentro del campo de las ciencias esotéricas, porque la astrología no puede ser comprendida fuera de ese campo. Hoy en día muchas líneas espirituales, no solamente la teosofía, tienen en el sustrato a la astrología como una de las quizás maneras más puras de abordar un conocimiento esotérico, quizás de una manera más simbólica, si se quiere, ¿no? Entonces, no solamente la teosofía,
Uno ve que, por ejemplo, la línea de los Rosacruces de Max Heindel tiene mucho, mucho interés en la astrología y lo utilizan para la curación. La línea de Alice Bailey también tiene mucho énfasis en la astrología esotérica. La antroposofía de Rudolf Steiner también utiliza muchísima simbología astrológica. Y también la teosofía, con el agregado, por supuesto, de que quienes abordan esas líneas de pensamiento, todas ellas teniendo que ver con el crecimiento y el camino, lo que llamamos el camino espiritual, no conocen quizás, no tienen conocimiento de los factores técnicos de la astrología y por esa razón la dejan de lado. Entonces permanece la astrología siempre de una u otra manera ahí en un plano en donde no es muy comprendida, ¿no? Pero sí, como les dije, vamos a partir de una opinión que no es mía. Esta opinión está inclusive fundamentada por los estudios académicos, sí, aunque no crean, hay estudios académicos en las universidades acerca de la historia de la astrología, inclusive por parte de quienes no creen en la astrología, cosa que es bastante curioso, ¿no? Alguien que habla de la historia de la astrología con mucha autoridad académica, pero en el momento de empezar a detectar que uno cree en eso, ya se constituye en un problema, ¿no? Pero aún ellos dicen que no hay manera de entender la astrología sino en el contexto de las disciplinas esotéricas. Y por ello voy a comenzar con algo, estos tres problemas iniciales, el primero de ellos, que yo ya he mencionado la última vez que estuve, es a qué le denominamos exactamente un conocimiento esotérico, ¿no? Porque en general, cuando se habla de esoterismo, esoterismo es un término bastante nuevo en realidad. Si bien es una palabra griega, uno puede imaginar que Platón la usaba y no, nada que ver. Es una palabra que es relativamente tardía, pero que tiene que ver con el interior. Y aquí, bueno, justamente parece apuntar a algún tipo de conocimiento que se ocupa del lado subjetivo interno de la vida, ¿no? Y algunos lo han relacionado este término con ciertos grupos secretos. Ustedes saben que desde la antigüedad existen grupos secretos, como por ejemplo los antiguos misterios. Los antiguos misterios eran grupos a los que posiblemente haya ido Platón, Pitágoras, en Egipto, en diferentes lugares del globo, donde se conocían ciertas cosas que no eran muy divulgadas, y parece que su mera divulgación era muy mal recibida, ¿no? Inclusive con la muerte. Pero esotérico, ¿no es cierto?, en realidad hace referencia al mundo ese de las causas internas, mientras que lo que llamamos exotérico está relacionado con el mundo objetivo de los fenómenos. Eso está en el alma, inclusive, de todas las líneas esotéricas como la teosofía, ya que se trata, y eso viene de la sabiduría de Oriente, de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo que es apariencia, lo que es maya, en el sentido del sánscrito por ilusión, y lo que es verdadero, las energías o causas que subyacen a todos los fenómenos. Lo que es fenómeno, ¿qué quiere decir? Ustedes, si vienen al curso de Doctrina Secreta, van a justamente escuchar esa palabra, fenómeno, de lo que aparece, lo que se manifiesta, de faino, de ahí viene fantasma, epifanía, todas esas palabras vienen de la misma raíz. Mientras que noumeno, númeno, es todo aquello que es interno, lo que está detrás de los fenómenos. Entonces, esotérico va a hacer referencia a lo que es interno, la causa que se encuentra detrás de toda la apariencia, ¿no? Entonces, este es el primer problema con que enfrentamos y que afortunadamente ya alguien lo ha abordado, inclusive desde la academia, con mucha lucidez. Un señor, yo les decía, en las universidades ha habido un rebrote del interés por estas disciplinas esotéricas. Por supuesto, que nadie se entere que yo creo en eso, ¿no es cierto? Un profesor, imagínense, este profesor que publicó un artículo con estas características del esoterismo era un profesor de la universidad nada menos que de la Sorbona, que inclusive fue una de las últimas universidades, allá por el casi 1800, en donde la astrología formaba parte de la currícula académica y fue prohibida, obviamente se imagina que por el Vaticano, ¿quién más? ¿No es cierto? Entonces, él acuñó una serie de cuatro principios y que
¿Qué es el conocimiento esotérico entonces? Aquel que tiene como base la ley de correspondencia. ¿Ley de correspondencia qué significa? Bueno, por ejemplo, en el sentido de la antigua sabiduría hermética, que decía, el hombre es un microcosmos y en cierta manera es un reflejo del cosmos mayor. Hay un sentido de correspondencia entre lo pequeño y lo más grande. Segundo, la idea de que el universo está vivo, es una conciencia. Aquí, ¿qué estamos excluyendo? La idea de un Dios que de afuera crea de la nada y el universo es simplemente un cascote que anda dando vuelta y que es su propia creación. No, el universo es un ser que tiene conciencia y tiene una vida y nosotros formamos partes como células inherentes de él. Es algo que está muy, muy profundamente en esta idea. Segundo, la idea de que el hombre puede desentrañar los secretos de la naturaleza desarrollando las correspondientes facultades. Eso está inclusive en uno de los objetivos de la sociedad teosófica, de investigar las leyes, causas ocultas de la naturaleza y realizar un trabajo comparativo para ello y desarrollar internamente, desarrollarse el hombre, ¿no? Entonces, aquí se trata de establecer una relación entre aquello que dijimos que era esotérico invisible y cómo eso influye sobre las causas visibles, lo que se manifiesta. Eso es un estudio verdaderamente esotérico. Y quizás la más importante de ellas es que, curioso que hasta un académico se dio cuenta de eso, que ningún conocimiento es esotérico si no produce una transformación interna. O sea, si todo queda en la mente y no, y mi vida sigue exactamente igual y la persona no mejora y se hace más sensible, bueno, entonces no se puede hablar de esoterismo, porque siempre involucra una transformación, ¿no? Fíjense qué interesante esta postura. Nuestro primer problema fue entonces ubicar a la astrología dentro del contexto de las disciplinas esotéricas. El segundo problema que tenemos que abordar, la eterna distinción, que no es eterna en realidad, sino moderna, entre astronomía y astrología. Claro, esto implica que un astrónomo que escucha hablar de astrología, si es morocho se vuelve payo o rubio cuando escucha hablar la palabra astrología, y que si confundimos el término, es como una especie de sacrilegio confundir astronomía con astrología. Y bueno, a esto, ¿no es cierto? Justamente esto es un tema muy interesante porque una cosa queda la astronomía como la observación del cielo y a su vez la astrología de alguna manera trata de interpretar ciertas posiciones en el cielo para ver cómo eso se refleja en la tierra, en la vida humana, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una serie de factores. Es que nosotros nos creemos que siempre existió esta competencia y esta pugna entre astronomía y astrología, y esto no es así, sino que recién comienza hace un par de siglos. El hombre antiguo no tuvo esta distinción. De hecho, existían en griego las dos palabras, astronomía y astrología. ¿Qué pasa? Teníamos astronomía, nomos, ley, la ley de las estrellas, ¿no es cierto? Y luego astrología, el tratado o el conocimiento de las estrellas, ¿no? Y la más temprana fue astrología, el nombre astrología, que en realidad la primera que aparece en los textos griegos, y sin embargo, por ejemplo, en círculos pitagóricos se prefería llamar a lo mismo astronomía, porque les parecía que para los pitagóricos el universo era una gran caja de resonancia musical, era un instrumento musical. Entonces, como nomos significaba tanto ley como melodía, les encantó. Entonces, preferían justamente esta asociación, ¿no es cierto? La preferían y usaban el nombre de astronomía. Pero el hombre antiguo no veía ningún objeto en observar el cielo y saber las posiciones, medidas y constitución de los astros, sino era para interpretarlo. ¿De qué vale saber que tal planeta está en tal lugar, de acuerdo a la visión antigua, si no sé
¿en qué va a repercutir aquí en la Tierra? Conocimiento, sencillamente. No, no era la mentalidad antigua esa, ¿no es cierto? Y así es entonces como la astrología, ¿no es cierto? A su vez, ¿qué pasó? Llega Aristóteles. Aristóteles entonces empezó a usar astrología, porque Aristóteles, que era muy vivo, le gustaba el término más antiguo. Y que finalmente resultó que el término más antiguo llegó a indicar, después del siglo XVIII, todo aquello que nosotros denominamos superstición, ¿no es cierto? Es decir, la astrología como interpretación pasó a ser superstición, indicar el lado supersticioso de la ciencia estelar, mientras que la astronomía, como dice Blavatsky, se siente en el trono de las grandes ciencias respetables y aceptadas, cuando en realidad, cuando un antiguo decía astrónomos, se podía referir exactamente al que interpretaba las estrellas, o inclusive astrónomos era el nombre dado a un grado de los iniciados de aquellas antiguas escuelas de misterio, especialmente en los círculos pitagóricos. Entonces, astrología, astronomía, señalaban básicamente lo mismo. Entonces, este es el problema que tenemos, y obviamente que este problema fue visto por Blavatsky allá, siglo XIX y XX, en donde ella misma afirma, la escritora, la fundadora de la Sociedad Teosófica y quien escribió obras que contienen muchos datos acerca de la astrología, como Isis sin velo y Doctrina Secreta, ella dice: los elementos vivificantes del alma y el espíritu, la astrología es, se trata de los elementos vivificantes del alma y espíritu de la astronomía, siendo esta última su fría cáscara, es decir, su vehículo, aquello que lleva necesariamente a la primera, ¿no? Por eso nosotros tenemos ahora el tercer problema que tenemos que abordar, es justamente este tema del origen. ¿Cuán antigua es? E inclusive uno de los capítulos más, no sé si extensos, pero más complejos de la doctrina secreta, que es sobre el origen del zodíaco. Evidentemente, cuando una autora de textos esotéricos cita al zodíaco dándole un espacio considerable, parece que era algo muy importante, ¿no? Y así tenemos que, claro, tenemos que empezar por una idea básica que seguramente, si asisten al curso que está teniendo lugar aquí en esta sede, bueno, se van a compenetrar un poco con esa idea, que es la idea de Blavatsky acerca de una doctrina arcaica universal, que en realidad, por supuesto, no es de ella, ¿no es cierto? Ella aclaraba cada rato que sus ideas no son propias, son ideas que vienen con un ropaje moderno, pero que son ideas que siempre han estado, y de eso se trata entonces la doctrina arcaica universal y también, ¿no es cierto?, lo que llamamos sabiduría antigua, ¿no? Ella propone algo bastante, conflictuante, así como controvertido para la época. En esa época, donde se escribió Doctrina Secreta, nacían en las universidades, se estaban descubriendo una cantidad de manuscritos en la India, se exhumaban ruinas arqueológicas, salía una cantidad de material impresionante de textos antiguos, y por supuesto que estaban todos fascinados viendo qué podemos traducir y conocer de la antigüedad. Y claro, viene Blavatsky y dice: no sé, ok, todo bien, pero en realidad el verdadero conocimiento, especialmente de temas como las grandes eras y la historia de la humanidad, en realidad se mantiene a salvo, o sea, en secreto, en bibliotecas desconocidas y bien protegidas, en lugares distantes e inalcanzables de todo el mundo. O sea que en realidad se encuentra la idea de que la divulgación del conocimiento va de acuerdo con un límite que le corresponde a cada etapa de la humanidad. Las etapas de la humanidad se llaman, en la terminología esotérica, razas. Las razas no son divisiones dentro de la humanidad, son etapas diversas de las encarnaciones de los seres humanos. Y así es entonces como ella propone que hay una sabiduría antigua que es un mismo sustrato, es como un hilo dorado
que transcurre a lo largo de todos los siglos y que las diversas presentaciones a lo largo de los tiempos han sido quizás diversas, pero que hay un sustrato, una base, un fundamento común. Común. Y que de algún modo, en algún pasado muy distante, hubo un conocimiento unitivo que constituía justamente esta base de cómo comprender al cosmos y al hombre, que luego fueron, a lo largo de las ramificaciones de las diversas religiones, culturas y filosofías, tomando matices particulares a tal punto que ahora son tan diversas, tan diferentes, que cuesta ver eso común que tenían de manera o en una época primigenia, ¿no es cierto? Esto es un concepto fundamental, ¿no? Pero claro, a cada rato de vela, que después, por eso voy a poner un poquito más distinto, porque estoy haciendo mucho esfuerzo para inclinarme, propone que la astrología en realidad es una parte importante de la sabiduría antigua. Esto no lo dijo solamente Blavatsky, de hecho he mencionado que en muchas otras líneas esotéricas, y no estoy hablando solamente de las últimas que circulan, sino a través de una línea que viene desde antes del Renacimiento, que ubica a la astrología como una parte importante de una sabiduría esotérica, ¿no? Ella, por ejemplo, hace una afirmación muy dramática y drástica. Dice que hubo ciertas dinastías astronómicas y se enseñaron a la tercera raza raíz, luego regresaron durante la quinta raza para revelar a aquellos precursores los misterios de los cielos siderales. Esto, si uno lo lee, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo entiendo esto? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Cuesta un poco entender terminología técnica. Pero a veces, y luego dice, opa, a ver que está celoso el... A ver, sigue ahora, así. Y dice que los primeros grupos humanos de una cierta raza, que ella llama la raza quinta, en realidad a la raza quinta tiene un nombre que puede para muchos ser chocante, porque se le llama en esoterismo la raza aria. Y cuando uno habla de aria, se paran todos los pelos porque dice, bueno, ¿qué pasa? ¿La raza aria como el estilo nazi? No. Recuerde que la teosofía está mucho tiempo surgió antes de todos los que han utilizado esa terminología, y es una palabra sánscrita. Aria significa la raza excelente, noble, es una palabra del sánscrito. Y que dice que esta raza, llamada quinta raza, tenía posesión de algunos conocimientos astrológicos primitivos que se transmitieron a los hindúes y egipcios. O sea que en realidad, claro, ella nos ponemos en alerta, porque nosotros creemos que India y Egipto parece ser lo más antiguo que conocemos de la historia, y parece que no, que en realidad ella está postulando la presencia de otras civilizaciones previas. Esta ciencia arcaica, la astrología, se perdió y solo se transmitieron ecos de ella a tradiciones posteriores. Pero aquellos primitivos precursores de la quinta raza habían heredado la ciencia astrológica de la única madre, la sabiduría, Lemuro Atlante, dice ella. O sea que aquí, a pesar de que nos cueste entender, aquí tenemos varias ideas muy interesantes. Primero, está inherente la idea de que se postula en toda sabiduría o ciencia o conocimiento esotérico la idea de que esa autotransformación que es necesaria para el conocimiento esotérico eventualmente lleva al ser humano a un estado superior al humano, eventualmente, ¿no? Por lo tanto, aparecen quienes se constituyen, ¿no es cierto? Y de ahí el concepto de raza pasa a ser, desde el ángulo esotérico, asociado con el problema de la cronología oculta. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento histórico y creemos que todo comienza unos miles de años, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, pero en realidad aquí estamos viendo que ya desde la India nos llega la idea de que la cronología, la evolución,
el desenvolvimiento del ser humano siempre ha llevado mucho más tiempo. Pocos testimonios, pero muy contundentes, apoyan esto. Tenemos a Platón, que parece que habla de un mito, pero no se estaba refiriendo justamente a un mito, cuando en sus Timeos y Critías describe que existió un continente que luego se sumergió, que fue Atlántida, por ejemplo. Entonces, nos llegan ecos de que realmente era un conocimiento muy, muy de la antigüedad, y que ahora ella toma sistemáticamente y dice, no, el estado actual del hombre es imposible concebir. Primero, es imposible concebirlo desde un desarrollo fortuito. Es parte de un plan. Si admitimos que el ser que es el cosmos tiene una conciencia y una vida, tiene un pensamiento, un plan que se va desenvolviendo en lo que nosotros traducimos como tiempo, y que es definitivamente una gran ilusión. Si existen ciclos, porque justamente ciclos cósmicos como el desarrollo de un plan para la humanidad y para todos los reinos. Estamos hablando de una conciencia que de alguna forma se va desenvolviendo, va cumpliendo un plan a través de los ciclos. Y con ciclos estamos hablando de la idea no de un universo que nace y que muere simplemente, sino de, como hablan los orientales, como habla la filosofía hindú, de una exhalación que es como una respiración que vuelve luego la subjetividad a la noche, luego vuelve a surgir, luego vuelve otra vez a la noche, y así es como un ritmo cósmico de un universo que va surgiendo, se va ocultando, va surgiendo, se va ocultando. Esto es en realidad la idea del universo, y miren ustedes qué distinta es de la idea de un dios que no sabemos de dónde viene, porque resulta que nadie explica de dónde viene, pero que a su vez crea de la nada a un universo, ¿cierto? Si ustedes vienen a los cursos de teosofía, van a ver justamente que aquí se trabaja la idea de una emanación periódica del universo que viene periódicamente a la existencia, y hay como un latir, hay como un ritmo cósmico que lleva a que se manifieste y luego todo se sumerja en lo que se llama el descanso o noche cósmica. Y a su vez, Blavatsky estaba intentando unir Oriente y Occidente. Ella estaba buscando un tronco filosófico común. Hoy hay muchas críticas que se dirigen hacia Blavatsky, ¿no es cierto? Y bueno, quienes quizás son, yo diría, más susceptibles a las críticas, se pueden dejar llevar por un montón de voces, inclusive hoy en día de los que hablan de esoterismo, pero es más, hace poco yo he visto un video de personas muy respetables en el campo de esoterismo, que claro, ellos llaman a la teosofía y a Blavatsky una fantochada. ¿Por qué? ¿En base a qué? En base a que está mezclando conceptos. Y si justamente Blavatsky quería unir Oriente y Occidente, elegía de diferentes culturas diferentes términos para explicar realidades universales. Tomaba de los griegos, tomaba de la India, tomaba de Persia, tomaba de la sabiduría antigua hebrea y de otros pueblos, tratando de buscar esa unidad que subyace a todo eso y que es justamente las críticas que se dirigen. Hay otras críticas todavía peores, ¿no? Por ejemplo, la asociación de Blavatsky con regímenes de extrema derecha ya es una cosa que ya nos hemos acostumbrado a escucharla. Sin embargo, hay autores, a pesar de ser autores que critican a la teosofía de otra manera, por lo menos ya han demostrado, como por ejemplo viene a mi mente el libro muy actual de Ocultismo y Política en el siglo XX de Fernando Malá, creo que era el apellido, que directamente despeja todas esas dudas y dice que en realidad era todo lo contrario. Ese no es el tema de ahora, pero es un tema extremadamente interesante, las feroces críticas que se han dirigido hacia Blavatsky a lo largo de todas las décadas y por diferentes motivos. Bueno, en mi caso particular, prefiero pensar que mientras más criticado es alguien, quiere decir que más verdad está hablando y les molesta, básicamente. Otro puede optar por otra posición, ¿no es cierto? Ven entonces la serie de problemas con que nos enfrentamos. Pero imagínense,
De acuerdo con esto que estamos viendo, entonces, claro, tenemos que concebir que si la sabiduría, decía Atlante, decía Blavatsky, Lemuro Atlante, es donde debemos encontrar el origen de la astrología, entonces debemos admitir que tenemos que retroceder 18 millones de años, básicamente, lo cual resulta bastante, para la mente occidental, académica, muy poco plausible, ¿no? Pero realmente ella está diciendo que la historia humana va mucho más allá de lo que la historia nos ha contado, ¿no? Luego, claro, ¿dónde comienza nuestra historia escrita? En Mesopotamia. Es decir, para la historia escrita, los primeros testimonios se encuentran a finales del tercer milenio antes de Cristo. Imagínense una gran diferencia entre millones de años y unos pocos, un milenio, tercer milenio antes de Cristo, son apenas unos 3.000 años, 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Y ella, cuando se refiere a Mesopotamia, ubica en Mesopotamia, esa zona entre el Tigris y el Éufrates, allá en Medio Oriente, ¿no? Que existió un colegio de astrólogos y magos del Éufrates, dice ella, que se practicaba y estudiaba la astrología. De hecho, ella misma revela algo que se estudia hoy por autoridades académicas, que la ciudad donde nace Abraham, el patriarca bíblico Abraham, en ciertas facciones del judaísmo se lo tiene como el primer astrólogo de la historia. Imagínense, el primer patriarca de la Biblia, el primer astrólogo de la historia. Pero la realidad era que esa ciudad, así como otras de Mesopotamia, eran famosas por la práctica de magia y astrología, nada menos que la ciudad de Ur, donde proviene el patriarca Abraham, ¿no? Por lo tanto, sería imposible, decía Blavatsky, quien decía que la India era como el tronco fundamental de toda esta raza quinta, de donde había salido todo el conocimiento hacia Occidente, inclusive el zodíaco, que no es posible que en una época tardía sea Alejandro Magno el que les enseñó a los hindúes, por ejemplo, la astrología, ¿no? Y entonces, el otro problema que surge es, bueno, ¿qué es el zodíaco? Ese conjunto de estrellas, constelaciones, que en realidad son 12. ¿Por qué son 12? Hay muchas constelaciones en el cielo, pero ¿por qué se eligen 12? Y bueno, ¿alguien sabe? ¿Por qué el zodíaco son 12? Porque hay centenares de constelaciones en el cielo. ¿Por qué esas? Se divide en 30 grados. Para... Sí, bueno, esa es la división en 30, ya estaba en Mesopotamia por una convención. Pero, porque esas son las constelaciones que encuentra el Sol a su paso, tal como se las ve desde la Tierra. Son las constelaciones que se encuentran alrededor de la faja eclíptica, que como pasa el Sol por ahí, ¿no es cierto?, se las consideró desde antiguo como muy importantes y que tenían un efecto especial para la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el problema de uno de los problemas principales en, voy a poner de lado, tratados, por ejemplo, en un libro como Doctrina Secreta de la Antigüedad del Zodíaco. Ella, por ejemplo, aquí tenemos ya la idea de que el zodíaco, esto que nosotros denominamos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, etcétera, etcétera, tiene mucho más antigüedad de lo que nosotros creemos, y que en realidad ella dice que eran justamente estos hindúes, primeros hindúes, que los más versados en astronomía de la antigüedad. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido como herencia, y eso es al menos el postulado de Blavatsky, de civilizaciones anteriores que habían ya colapsado, esa sabiduría ancestral, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos ya un conflicto muy grande entre el campo erudito académico y la astrología, ¿no es cierto? El problema del zodíaco es un problema muy importante que no podemos tratarlo en su detalle, pero encima complica las cosas diciendo en el glosario que aquí tenemos tres puntos importantes: Babilonia, India y Egipto, las tres herederas de esa tradición ancestral. Entonces ella dice, existió un gran sacerdote, Belus, que venía de Egipto y que les enseñó a los babilonios, que a su vez eran inmigrantes de la India, claro. Entonces aquí ya tenemos una postura histórica completamente
distinta a la que, ¿no es cierto?, hoy por lo menos se manejan de acuerdo a los testimonios históricos. ¿Cuál es el problema? La historia oficial, ¿en base a qué actúa? En base a testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? La arqueología, todo lo que queda en piedra, todo lo que sobrevive como texto. Pero ella se basa en otras cosas que también son antiguos mitos, leyendas, la sabiduría transmitida por la literatura, y eso no es bien visto por la academia, pero ella dice, no, todo mito de la antigüedad tiene un fondo de verdad. Entonces ven cómo estamos en posiciones bastante encontradas con respecto a la historiografía académica y el método de ella, que es bucear detrás de todo lo que aparece del mundo antiguo y encontrar que hay un núcleo, un corazón de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema que surge, inclusive hoy en día? ¿Y por qué ella es tan criticada, justamente, ¿no? Y ahí este sacerdote egipcio fundó una colonia, construyó un templo, etcétera, etcétera, y también dice que, por supuesto, todos estos primeros instructores venían de la India. De hecho, qué curioso que la lingüística haya descubierto que el origen del tronco de todas las lenguas indoeuropeas sea la India, el norte de la India. Entonces, claro, ¿cómo puede ser? Si ya la lingüística habla de un tronco común que corresponde exactamente con lo que dice Blavatsky, entonces, claro, ahí ya nos ponemos en alerta y decimos, bueno, realmente ya poco a poco se va un poco desvelando, desatando todo este mundo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después? También tenemos textos egipcios. ¿Qué significa textos? Textos antiguos que dan a un fundador, especialmente hay unas varios fundadores, pero el primero de ellos nos suena, era Hermes Trismegisto. Todos los textos descubiertos en la antigüedad de astrología, en griego, aparece el nombre de Hermes Trismegisto como el creador, incluyendo algunos otros, como un faraón, un sacerdote, y nada menos que aparece Orfeo el griego. Imagínense el mito de Orfeo. Orfeo es un mito en Grecia. O sea, era el famoso músico que encantaba con la música y que tuvo que descender a los infiernos para buscar a su amada, y resulta que cometió el error de verla así y se disolvió la amada, pero convenció hasta el señor del Hades por la música. A su vez, Orfeo está relacionado con unos misterios antiguos, los misterios órficos, en los cuales la astrología tenía un lugar muy importante, parece. Pero ¿qué pasa? Hermes Trismegisto es también el creador de nada menos que de la corriente hermética. ¿Vieron cuando nosotros escuchamos estas afirmaciones como arriba es abajo, por ejemplo? La idea de que el hombre es un reflejo del cosmos. Bueno, él fue el autor mítico y el fundador de esa tendencia. Y justamente Blavatsky afirma que estos personajes eran históricos y que habían recibido a su vez la instrucción de otros instructores más antiguos, anteriores, ¿no? Entonces, justamente el cómo arriba es abajo, es decir, considerar al hombre como el microcosmos, que es un reflejo del macrocosmos o cosmos mayor, es la base de todo el esoterismo. Porque básicamente todo el esoterismo que ha aparecido, inclusive lo que aparece en el siglo XIX como teosofía, se basa en ese principio de que el hombre es un cosmos en pequeño y que tiene incidencia, es decir, el cosmos mayor va a tener incidencia sobre él porque es un reflejo, justamente, ¿no? Ella, Blavatsky, afirma que existió a orillas del Nilo una gran escuela de astrología, justamente, y que el zodíaco había sido traído nada menos que de India. Pero, justamente, más allá de que los historiadores o cualquier persona que tenga una inclinación histórica más rigurosa, claro, trata de demostrar que todas estas civilizaciones tuvieron mucho contacto entre sí. Y eso es justamente lo que la historia está hoy probando, de que había mucha circulación, que antes no se creía eso, entre todas las civilizaciones antiguas. ¿Qué nos dice la historia? Simplemente nos dice que en el año 500 a.C.,
esto, Babilonia importó el zodíaco y los métodos a Egipto, que aparecen de pronto en los techos de los templos. Eso es todo lo que nos dice. Entonces nos tenemos que quedar con una información ahí y no sabemos todo el mundo que hay detrás. Pero hasta ahora los testimonios son eso. Porque los testimonios físicos, algunos subsisten. ¿Por qué subsisten en Egipto? Y porque la arena conserva todo. Pero, a ver, en la India, donde todo el clima hace que todo se pudra, no podemos encontrar testimonios. Entonces, ¿qué pasa? Si al mismo tiempo se descubría la tumba en Egipto de Howard Carter, descubría Tutankamón, un faraón que fue que no tuvo ningún rol histórico, fue un pequeño muchachito que no tuvo ninguna incidencia en la historia, pero ¿qué pasa? Se descubrió una tumba llena de oro. Al mismo tiempo, ¿qué exhumaron en India? Y una humilde estatuita de alguien en posesión de loto. ¿Quién le iba a hacer caso a eso? Entonces, la civilización occidental vio todo el oro del Egipto de Tutankamón, que no tuvo ninguna relevancia en la historia, en realidad, o poca al menos, salvo que fue muerto con un ladrillo en la cabeza por su adversario, pero mientras tanto, todo lo que estaba ocurriendo, la yoga y todos los textos, fueron exhumados recién después del 1000. O sea, tenemos una cantidad de prejuicios que todavía siguen hoy en Occidente. Básicamente, ¿cómo se transmite a nosotros? Vino un sacerdote babilonio que parece que la historia dice que llegó a la isla de Kos, una hermosa isla griega que se puede acceder desde Turquía. Si ustedes ahora con el dólar tan alto es muy difícil viajar, ¿no? Pero si un día tienen oportunidad, es re fácil para los argentinos porque le ven el pasaporte y dicen, ah, Messi, Maradona, te dejan pasar y no te revisan absolutamente nada. En cambio, si va a otro de otro país, tiene un problema terrible porque le revisan todo lo del bolso. Pero aquí uno puede llegar con facilidad si somos argentinos. 20 veces el argentino tiene su ventaja, ¿no? Especialmente si quieren ir a la cuna de la astrología occidental, una isla muy cercana a Turquía. Y por supuesto, pasa a Grecia, donde hubo líneas, como por supuesto que filosóficas, que apoyaron esa idea, y luego a través de los árabes, Bizancio, imagínense la cual Estambul, ¿no? Fue un centro muy importante porque era una de las capitales del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente. Y los árabes, que fueron muy inteligentes, los árabes de aquella época, se dedicaron a traducir todos los textos que había de astrología y otras cosas, y desarrollaron la astrología de una forma alucinante, a tal punto que fueron los árabes los que oficialmente conectaron la astrología con el esoterismo. Al-Kindi, por ejemplo, un astrólogo, habla de la astrología y da todos los principios esotéricos. Estamos hablando del siglo 8. 7, 8, imagínense, ya en esa época. Y de ahí se pasa para el Renacimiento y de ahí se transmite a Europa. Pero claro, uno puede decir, bueno, llega el siglo XVIII y ¿qué pasó con la astrología? Bueno, la Iglesia, de hecho, practicó mucha astrología, ¿no? Pero en el siglo XVI, por ejemplo, todos los la corte papal se había vuelto el centro de la práctica astrológica. Sin embargo, comienza una nueva actitud restrictiva, se cancela la astrología primero en la Universidad de Sorbona, en Francia, y la última prohibición en el 1700 en Salamanca, con lo cual nos da la pauta, esto es histórico, no es invento, no es ninguna clase de suposición esotérica, de que realmente se estudiaba en la Universidad de Salamanca y se estudiaba en la Sorbona de España astrología, que era lo mismo que la astrología. Porque justamente es en este siglo en donde empiezan a dividirse las aguas y empiezan a decir, no, sigamos observando el cielo, ¿para qué? No sé, para apuntar los datos nomás. Y ya dejemos la interpretación astrológica de lado. ¿Qué pasa después? Viene el siglo XIX y aquí ya está incluida Blavatsky y la teosofía. Pero ¿qué pasa? El iluminismo del siglo XVIII nos presenta la idea de esa cosa de que todo tiene que ser mecánico y científico. No hablemos de nada muy esotérico, ¿no? Tiene que ser todo el iluminismo de la ciencia, el método científico. No es tan así en realidad históricamente, porque hubo muchos que hablaron de esoterismo, hay mucha confusión, pero eso no viene al caso ahora. Pero el siglo XIX se rebela contra eso y trata
la teosofía inclusive, de revitalizar esos antiguos modelos esotéricos y filosóficos, traerlos otra vez como una explicación del universo, ¿no? Y así es como, por ejemplo, aparece este concepto de astrología esotérica y exotérica dentro de la sociedad teosófica. Ya aquí, ¿no es cierto?, Blavatsky habla de que toda la astrología es una ciencia oculta que descansa sobre una base verdaderamente espiritual. Ella dice en Doctrina Secreta, en el quinto volumen, la influencia sidérea es dual, hay una fisiológica y física, la del exoterismo, y una espiritual, la del esoterismo. Pero entre los astrólogos que luego formaron parte de la sociedad teosófica, hubo uno, Frederick William Allan, un inglés, que hoy se conoce como Alan Leo, y se han publicado inclusive en español los libros de astrología de Alan Leo, que él comienza y escribe un libro especial rescatando esa base esotérica de la astrología. Alan Leo también fue muy travieso, ¿sí? Es el responsable también de que la astrología se difunda como una especie de panfleto así de popular, y empiecen a publicaciones así a trochi mochi, bueno, también hizo eso. Pero también rescató, ¿no es cierto?, el hecho de que hay un lado espiritual y profundo de la astrología, y escribió un libro, Astrología Esotérica, combinando Doctrina Secreta, él era muy amigo de Annie Besant, Doctrina Secreta, con la astrología, ¿no? Entonces, él habla de que hay una astrología esotérica que trata de la causa abstracta, la filosofía y el punto de vista interior o más sutil, mientras que hay una astrología exotérica que solo se contenta con el efecto y la cosa externa, concreta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, pasaba, como diría un político, en el mundo universitario, pasaban cosas, ¿no? Pasaban cosas. Todos estos universitarios vieron que los textos antiguos de astrología les servían para muchas cosas, para estudiar mucha historia, el temperamento, y encima tenía una descripción fascinante de la sociedad. Imagínense encontrar un texto que te diga, supongamos, Venus en cuadratura con Júpiter da la fiesta, la constitución, no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces empieza a decir, bueno, entonces reconstituimos una escena social en base a las descripciones que eran los textos astrológicos. Entonces empezaron a estudiar, a recopilar textos, y empieza una gran colección, porque todavía hoy ya no está editada, pero existe una recopilación de textos astrológicos gigantesca en 22 volúmenes, que es ese Franz Cumont, el que arremetió con ello, y que prácticamente describe todos los manuscritos de astrología que se encuentran en las bibliotecas de Europa. Yo cuando publiqué una traducción del griego al inglés, le pedí a mi editor que a cambio, en lugar de pagarme, me dé algunos manuscritos y que consiga manuscritos del Vaticano. Y obviamente yo me di con que, ¿dónde creen que están la mayor cantidad de manuscritos de magia y astrología? En la biblioteca del Vaticano. Sí, señores. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Ese es uno, ¿no?, que yo tuve que emplear para traducir. Ahí ven los horóscopos antiguos, que eran cuadrados y muy redondos, por ejemplo, ¿no? Esta es una página de un códice que es el Angélico Greco número 29, que es de 600, un códice así de grande, ¿no?, que viene ahora en alta definición. O sea que en realidad uno se da que todavía hoy existe una cantidad de manuscritos que ni siquiera se han traducido, sobre magia, astrología, simbología, que están en donde, en la Biblioteca del Vaticano, aparte de otras, ¿no? Hay otras bibliotecas muy importantes. Ahora, yo me pregunto, ¿se han dado cuenta de que la astrología? A lo mejor ya ni siquiera pueden traducirlo, esto. Espero que no se den cuenta, porque por lo menos voy a cambiar el número celular por donde me consigo. Pero bueno, la cuestión es que vienen del Vaticano, estos. Lo cual significa que la academia se estudió mucho y se sigue estudiando. A ver, mi misma carrera de letras clásicas, mi tesis fue sobre la reconstitución de un texto astrológico. Y se la aceptó, y fue muy bien aceptada. O sea que en realidad, eso significa que en la academia, en realidad,
es bien visto el estudio de la historia de la astrología. Por supuesto, ninguno se va a animar a hablar con un astrólogo porque es una vergüenza. Entonces estamos los seres humanos divididos entre los académicos que estudian por un lado y los astrólogos que practican, y claro, no, yo con ellos no me meto, ¿cierto? Y así seguimos, la estupidez humana no conoce época, no conoce básicamente. ¿Cuáles son entonces, en qué se basan los principios de la astrología? Bueno, yo no voy a ponerme a explicar los principios uno por uno, simplemente en la premisa básica, ¿cuál es entonces, ya que hablamos de astrología? Es que la posición de las estrellas en relación con la Tierra en el momento del nacimiento es como una huella energética, porque justamente si ubicamos a la astrología dentro de las disciplinas esotéricas, tenemos que hablar de energía, que una huella en un patrón que determina las líneas de menor resistencia durante una determinada encarnación, así como también dará pistas sobre todas las potencialidades latentes en el ser humano. O sea que en esa primera respiración, cuando se le golpea al chico, se corta el cordón umbilical y hace... Bueno, ahí está, a través del éter, todo este patrón que llega, que por supuesto es más o menos condicionante de acuerdo a qué. Obviamente estamos hablando de que es un alma que reencarna y que tiene toda una historia gigantesca por detrás. Entonces va a depender justamente de en qué estadio se encuentre, de cómo es su capacidad de responder a estas u otras energías más densas o más sutiles, y de ahí la dificultad de interpretar. Hoy en día, lo que se llama, por ejemplo, la carta, ¿no es cierto? No podemos conocer internamente, internamente la constitución interna de la persona, ¿no es cierto? Entonces, claro, guarda el secreto este mapa del cielo del momento de nacimiento, de la naturaleza y el destino, de todo lo que nazca en ese momento. Ya desde la antigüedad no es solamente un ser humano que, como dice Jung, todo tiene la naturaleza del momento en que nace. Uno puede, de acuerdo a la astrología antigua, poder saber cuestiones acerca de países enteros, lo que hoy se denomina astrología mundana o mundial. Hay en Buenos Aires un centro muy importante, Astrología Global, que me ha invitado varias veces a hablar, y que trata sobre no la astrología del individuo, sino la astrología de las naciones. Entonces explica por qué Argentina, que tiene su independencia durante una luna llena en Cáncer Capricornio, tiene tantos problemas, ¿no es cierto? No, mejor no nos metamos en esa cuestión, porque la astrología política es justamente muy interesante. También tiene otra rama, que es la astrología médica. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando alguien caía enfermo, en la carta de ese momento daba muchos indicios acerca de qué clase de gravedad tenía la enfermedad. O bien, por ejemplo, una pregunta de una que hace falta responder muy fuertemente, entonces hay formas de responder a ciertas preguntas. O sea que en realidad no es solamente una persona que tiene ese comienzo con una carta, sino puede ser un evento, un país, una cuestión filosófica o pregunta, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver, por ejemplo, una vez hice un estudio de las preguntas que habían ocurrido horarias en la guerra de las Malvinas de 82, no quiere hablar de mi edad, por supuesto, de las preguntas que hicieron en Inglaterra y en Argentina los astrólogos acerca de cómo, quién ganaría el conflicto, ¿no? Una pregunta muy, muy antigua es, ¿quién ganará este conflicto? O sea, viene de la astrología antigua de las guerras, ¿no? Y bueno, a su vez, esto condice con lo que explicaba la primera astrología hermética, la de Hermesisto, de esta corriente filosófica, de que la posición de los astros en un determinado momento era como la imagen de la mente de ese ser que es el universo, que es a eso que le denominamos el logos, y que todo ser humano, cosa o acción nacida en ese momento es un reflejo de los pensamientos de aquella mente logoica.
Entonces, el papel del astrólogo es justamente, entre comillas, adivinar esa mente cósmica y descubrir cómo al fin y al cabo va a influir en los asuntos mundanos. Entonces tenemos una configuración que hoy aparece como un mandala redondo, pero no siempre fue así, antes era cuadrado. Y este es un ejemplo de la carta de Blavatsky, en donde se muestra, por ejemplo, las posiciones astronómicas, por ejemplo. Ay, siento que tengo acá un puntero, uy, qué maravilla, nunca lo había usado, ¿verdad? Ahora me hace acordar Harry Potter cuando dice, ay, Minerva dice, siempre quise usar este hechizo. Bueno, ahora estoy con el puntero. Por ejemplo, aquí tenemos la zona del oriente, que es donde sale el sol, y es un punto muy importante que se denomina ascendente. Aquí el sol está en Leo, era Leonina Blavatsky, obviamente, pero a su vez tenía una serie de otros planetas. Por ejemplo, la luna aquí en Libra, bueno, etc. Y que si uno analiza todo esto en función de las posiciones, en función de la división del cielo en sectores, los signos y los planetas y las relaciones angulares entre ellos, obtiene mucha información acerca de la naturaleza de la persona, todo lo que se espera para esta encarnación, sus tendencias, sus posibles. Y por supuesto, ¿no es cierto?, mucha otra información como ciertos pronósticos, ¿no? Pero claro, nos tenemos con un obstáculo aquí que revela Blavatsky y que luego con esto están de acuerdo todos los demás, ¿no? Que el astrólogo de hoy quizás cree que todo eso es todo lo que hay que saber, y no, dice que Blavatsky aclara que la cantidad de información de la que carecemos supera con creces a la que conocemos. Es decir, hay mucho más que no sabemos de lo que está detrás. Quizás porque, según ella, no ha llegado el momento, y ella opina que toda la sabiduría esotérica tiene 7 llaves. Hasta ahora ha sido solamente dada una o y media llave, la vuelta. Falta, y una de las llaves parece ser la astrología, que aparentemente no le ha llegado el tiempo, ¿no es cierto? Falta la clave del sistema, ¿no? Eso puede no gustar a muchos practicantes de la astrología hoy en día, pero bueno, es por lo menos la opinión no solo de Blavatsky, sino también de Steiner, de Alice Bailey, de todos, de Max Heller, para decir, ¿no? Hay un montón de autores de esoterismo que están de acuerdo en lo mismo, ¿no? Ella dice, más, Blavatsky dice, la astrología primitiva estaba tan por encima de la astrología moderna como los signos zodiacales y los planetas están por encima de las luces de la calle. O sea, digamos que... ¿De acuerdo? ¿Qué les sugiere esa definición? Estamos años luz de la astrología primitiva. Claro, pero ¿cuál es esa astrología primitiva? ¿Y esa que nos venía de las razas superiores? Claro, pero que ya se había degenerado inclusive en la antigüedad, ¿no es cierto? O sea, todo lo que conocemos de los textos ya era comentador de comentador de comentador, el tipo de teléfono descompuesto, por así decirlo. ¿Cómo? No, 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 pero sí, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Nosotros, cuando uno se adentra en estos temas, tiene que acostumbrarse al hecho y amigarse con la idea de que lo que nos ha llegado son migajas. Entonces, lo que nosotros podemos conocer, no importa qué inteligentes y estudiosos seamos, en realidad no es nada. ¿Por qué creen que Blavatsky utiliza la imagen de levantar la puntita del dedo? ¿No? Entonces, y parece que con la astrología pasa exactamente igual, ¿no? Ella dice, alguna vez fue una ciencia vasta y sublime. Ella dice, cada constelación tiene una influencia misteriosa y oculta sobre el individuo. Está reforzando la idea de la astrología esotérica, aquella que va hacia las causas ocultas. No es la astrología. ¿Qué no está diciendo? Que no es la astrología que me dice cuándo me voy a casar, si voy a conocer a alguien, si voy a tener éxito en mi profesión. No es esa a la que se está refiriendo. Que por supuesto incluye esa, porque es posible tal tipo de predicciones, si el astrólogo tiene habilidad. Pero el tema ¿es ese el motivo, el principio fundamental de la astrología realmente? Y
Y ese es el problema con la astrología tal como se la conoce hoy en día, ¿no es cierto? Y claro, ¿por qué el hombre recibe una influencia astrológica? ¿Y por qué? Ya hemos dicho, porque el cosmos es un ser viviente. Es gracias a eso que puede resonar como una caja cósmica el hombre, ¿no es cierto? Porque justamente también los planetas, estrellas y constelaciones que tienen una influencia astrológica, como nosotros tenemos un aura, ¿o no? Tenemos un aura, tenemos una influencia sobre los demás, buena, mala o de las dos, porque tenemos una energía. Esa energía a veces no hace falta que hablemos ni que hagamos nada para que se perciba. O sí, a veces, a ver, no hace falta, ¿no? Hay una cuestión de una constitución energética. Entonces, sí, pasa lo mismo a las constelaciones, a las estrellas, porque son seres. Entonces, claro, también son seres vivientes que están sujetos a un retorno cíclico, nacen y mueren y vuelven a renacer, teniendo su presencia y posición y por lo tanto una influencia calificadora, cualificadora, diría yo, sobre todo lo demás de lo que se encuentra en el espacio. O sea que, así como nosotros tenemos una influencia en todos nuestros allegados, por el simple hecho de estar en un lugar de la vida, en un lugar de nuestra familia, de nuestras amistades y demás, a los planetas les pasa lo mismo. Y nosotros, de acuerdo a nuestra energía particular, vibramos, resonamos, por así decirlo, de esa manera. Por eso, esa expresión, la armonía de las esferas, que fue una frase acuñada por Pitágoras, creyendo que interpretaba, perdón, Pitágoras, Aristóteles interpretando a Pitágoras, no era una fantasía filosófica, ya que estaba involucrado acá no solamente una influencia abstracta, acá el sonido, el color, la vibración, todo forma parte de nuestro universo y forman parte de todas estas energías comunicadas al éter por todos los planetas, ¿no es cierto? Y que de alguna forma se asemejan, decía Blavatsky, al estilo de Pitágoras, a una gran caja de resonancia musical. Es como la idea del cosmos, que por supuesto tiene, es como una escala musical. Entonces, justamente, la clave de toda influencia astrológica se encuentra en esta correspondencia entre el macrocosmos y microcosmos. Entonces, ahí ya tenemos. Si para Blavatsky la astrología se basa en la conexión mística e íntima entre los cuerpos celestes y la humanidad, ¿cuál sería esa conexión? Y bueno, ahí dice, si el hombre tiene su destino delineado por una determinada constelación o estrella, tratada como una autoprofecía, dice ella en las Collected Writings, es precisamente porque el espíritu humano, la mónada humana, en su primer comienzo, es el alma de ese planeta. Y aquí nos encontramos con un algo muy abstracto, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, aquí se encuentra la noción del cosmos como una conciencia viviente, no como un Dios trascendente. Es como que nosotros somos células de esa vida, ¿no? Y aquí viene nuestra ayuda el alquimista Paracelso, ¿no? Que nos dice, las esencias en el cuerpo sideral del hombre están íntimamente relacionadas con las esencias de las estrellas. Solamente tomo la primera oración. ¿Qué es Venus sino la artemisia, la flor que crece en el jardín? Marte es la misma esencia que el hierro de nuestra sangre. Es decir, hay una energía básica cuya manifestación externa puede ser una flor, el hierro, un objeto, pero la energía básica proviene de cada una de esas siete notas musicales básicas del cosmos, cuyos vehículos son cada uno de los que Blavatsky denomina planetas sagrados. Son las siete notas principales, porque hay otros planetas que no son sagrados y por lo tanto no tienen la misma calidad de energía. ¿Ven que aquí ya nos adentramos en un concepto un poquito más abstracto? Pero creo que si no se entiende al menos eso, ¿qué es lo más importante de aquí? Es que el universo está vivo y es una conciencia. Y que nosotros, de alguna forma, vibramos, respondemos a esa conciencia básica y tenemos una energía particular que hace que resonemos más con una nota que con otra. Que es lo que se denomina en la doctrina secreta como rayos. ¿Qué? Rayos. Los siete rayos de la doctrina secreta.
Imagínense, vemos que una persona, por ejemplo, especializa mucha fuerza y voluntad. Otros son más meditativos, filosóficos. Otros son súper emocionales y devocionales. Otros son científicos cerrados. Otros son ritualistas. Y bueno, ahí tenemos los siete rayos, cada una con su cualidad, que hace que ningún individuo en realidad sea, encima con una mezcla de influencias, igual al otro. Entonces, ¿cómo podemos decirle a esa otra persona, después de todo, vos tenés que hacer tal cosa? Si a lo mejor tiene una constitución energética totalmente diferente de la mía. Solamente entonces volvemos a esa cuestión de ir hacia adentro y descubrir cuál es mi energía, con qué no peligro, qué necesito. Eso es un poco, anula todo dogmatismo, pero sí obliga a una especie de introspección, a una investigación interna. Entonces sí, Blavatsky va a hablar de esas vidas planetarias, de que hay diferentes tipos de influencia, no hace falta que demos tantos detalles, ¿no es cierto? Que, por supuesto, esos siete espíritus, esas siete notas musicales, son los mismos siete espíritus ante el trono del Apocalipsis, ¿no? Y a su vez, son siete logos primordiales. De ellos nace la fuente de la energía, dice Blavatsky, y por supuesto se relacionan con nuestro sistema solar, a donde impactan esas energías, ¿no? Entonces cada uno va a tener una estrella madre o padre, le puse porque en inglés ella dice parent star, que parent es tanto para hombre o para mujer, y generalmente se le pone como estrella madre, no sabemos si es madre o padre, en realidad no tiene importancia tampoco, ¿no es cierto? Que no es el horóscopo personal, porque al fin y al cabo está insinuando de que existe un tipo de astrología muy superior, mucho más abstracta que la de confeccionar un horóscopo de la personalidad, que solamente tiene que ver con lo que ocurre aquí ahora en este plano físico y que comienza en el nacimiento y termina la muerte, pero que no habla del alma de la persona, no habla por el momento de la energía esencial, del rayo al cual pertenece. Tampoco, en consecuencia, dice cuál es su estrella principal en el sentido esotérico del alma o del espíritu. Entonces, ver entonces cuál es ese contraste entre la astrología, que habla de lo de afuera, lo concreto, exotérica, y la astrología que ella propone y que luego retomó Alice Bailey con mucha profundidad, que también escribió astrología esotérica, hablando directamente de los rayos, ¿no? Entonces, miren qué poético que cada ser llega a una existencia separada, que es en realidad es un rayo puro de una luz divina, que es como una especie de semilla arrojada a los mundos fenoménicos para que pueda crecer y poco a poco, en un estadio muy avanzado, que se denomina iniciación, es muy avanzado, conocer esa energía fundamental y tenerla frente a frente a su estrella madre y padre, ¿no? Y porque para eso, ella dice, claro, para eso es necesario admitir, como dicen los orientales, de que el hombre, para hacer un progreso tan enorme, necesita ciclos, necesita renacer, no puede hacer todo esto en una sola vida. Así como el cosmos aparece y desaparece periódicamente, el ser humano entonces, para llegar a esta estrella principal, la energía básica de su ser, va a tener que hacer un largo, muy largo camino. Y a su vez encima, como si fuera poco, nos dice, no se crean que todos los planetas que se ven son los que existen. Hay influencias de planetas que se están desintegrando y otros que están viniendo a la vida y que todavía no son físicos. O sea, que imagínense, si la astrología de hoy, con 10 planetas, básicamente porque ha incorporado la astrología moderna, Urano, Neptuno y Plutón. Si Blavatsky llega a decir hay aproximadamente 72 cuerpos planetarios en el sistema solar, y bueno, claramente estamos frente a un problema y la astrología moderna estaría frente a un gigantesco problema, ¿no? Y finalmente, claro, aparece la pregunta del millón, ¿estamos condenados cuando uno tiene una carta? ¿Podemos salir de eso? ¿O estamos enjaulados a un cierto tipo de influencia? Existe, a ver, la relación entre karma y astrología. ¿Cuál es el destino? El destino está escrito en las estrellas.
¿Es posible interpretarlo y saberlo? Y es una pregunta que a todos nos surge, ¿no es cierto? Los primeros que se preguntaron esto fueron los estoicos. Ellos decían, y si vamos a la sabiduría estoica, que es la que dio la que permitió que la astrología crezca en Grecia, ellos opinaban que todas las partes del universo estaban conectadas por una simpatía, simpatheia en griego, y a su vez que existía una concatenación de causas y efectos que hacía que cada ser humano tuviera un destino particular. Pero ellos decían, claro, un destino particular no es que tengo que deconstruir como se hace ahora todo lo que no me gusta. Todo lo que no puedo decir, lo que construyo, es decir, lo destruyo, ¿no es cierto? No me puedo, no soy tal cosa, me voy a identificar con la otra, entonces destruyo, deconstruyo todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían, no, si uno en esencia es un árbol y plátano que da bananas, no puedo pensar que yo voy a dar peras. ¿Qué tengo que hacer? Ser un buen plátano, el mejor plátano posible. Porque tengo una energía básica que me define y que define una misión que yo tengo en esta encarnación. Eso es la filosofía. ¿Cómo? El plátano sabe que es plátano y cumple su función como plátano, pero el ser humano es el que está en esa búsqueda. Justamente por su nivel de desarrollo mental, o sea, no es que esté esto develando de que está atrasado, es que ha llegado a un punto de desarrollo de la mente concreta que le es posible hacer estas deliberaciones, pero claro, no se da cuenta que más allá de la mente concreta hay algo más que tiene que reconocer. O sea, no es que el ser humano en ese sentido sea un todo. No es el rebelde de la existencia. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, claro, ver una doctrina que nos directamente, ellos decían, claro, uno habla del libre albedrío, pero ¿el libre albedrío qué es? El poder, yo quiero comer un alfajor, voy y lo busco de allá. Eso es libre de hacerlo, ¿cierto? Pero hay cosas que si yo estoy en un cuerpo, el cuerpo, yo tengo que trabajar, el cuerpo se va a enfermar, lo tengo que curar y me voy a morir, me gusta o no. Yo, donde nací, no elegí. Entonces ellos decían, ¿esto es libertad realmente? ¿O qué clase de libertad es? ¿La libertad qué es? ¿Es hacer lo que yo quiero porque tengo dinero? ¿O porque lo puedo hacer físicamente porque estoy saludable? ¿O es otra cosa mayor la libertad? Interna. Miren las preguntas que hay detrás de todo eso y que hoy están tan en boga, ¿no? Y cada uno las responde como puede, porque creo que todos respondemos el problema de la libertad de forma diferente y está muy bien, ¿no? Y miren a su vez, yo soy un muy amante de los textos primeros de la Iglesia, me parece que la Iglesia ha dado unos filósofos extraordinarios, un pensamiento extraordinario, ¿sí? Es más, hasta el mismo San Agustín tiene cosas extraordinarias y le perdono haber dicho que la tierra era plana porque había que ver a Cristo descender. Bueno, le perdono eso, ¿no es cierto? Pero los terraplanistas creo que lo van a agradecer. Pero la Iglesia, ¿no es cierto?, ya declaró en el año 357 como herejía no solo la astrología, sino todas las disciplinas esotéricas. El mar Mediterráneo se borró y de pronto, imagínense, se dieron cuenta de que había grupos hasta cristianos que decían que existía la reencarnación. Entonces ahí vemos San Jerónimo escribir una carta indignado diciendo que había doctrinas que se arrastran como en la cueva de las víboras, o sea, la reencarnación, que a su vez había sido apoyado por los primeros cristianos, los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, por ejemplo, ¿no? A su vez, Santo Tomás de Aquino, miren lo que dice. Suma teológica. El más ortodoxo de los teólogos cristianos. Ningún sabio duda de que todos los movimientos naturales de los cuerpos inferiores son causados por los cuerpos celestes. O sea, ¿qué está diciendo? ¿No? Que existe la influencia astrológica, pero sobre las masas. La Iglesia, ¿contra qué astrología tuvo problemas? Con la astrología natal y el horóscopo individual. Esa le parecía a la Iglesia. Existen historias escritas sobre la astrología de la Iglesia que son extensísimas, ¿no? Blavatsky da muchos datos de Sisimbelo, aparte de unos rituales raros que hacen en el Vaticano, ¿no?
donde, bueno, declara que la voluntad humana es libre y el alma no puede ser coaccionada, dice Santo Tomás, ¿no? Y admite en el segundo libro de la Suma Teológica que las predicciones astrológicas solo son posibles en eventos que se tratan de las masas de gente, porque las masas, dice, responden a la influencia astrológica. Pero el individuo debe ser y ejercitar su libertad, debe ser libre y ejercitar su libertad. Y así pensaron también muchos de los judíos muy sabios que trataron de adaptar la astrología al contexto judío. No nos podemos dedicar a eso porque si no esto se volvería eterno, ¿no? Pero también así pensaba Giordano Bruno. Obviamente, claro. El posterior, ¿no es cierto? Pero sí, claro que sí. Entonces, ya llegamos a nuestras conclusiones finales, ¿no? Ella dice, Blavatsky, quien cree que el karma tiene que creer en el destino. Que desde que nace hasta que muere, todo hombre va tejiendo hilo a hilo a su alrededor como la araña hace su telaraña, ¿no? Claro, ¿cuál es el conflicto con esta época? Que tanto el esoterismo como la astrología plantean universales. Eso lo he hablado un poco en la charla anterior de hace un mes, ¿no es cierto? Hay principios indiscutibles universales. Hoy está un poco circulando la idea de que todo lo que no me gusta lo puedo deconstruir y puedo creer en otra cosa. Pero claro, estamos hablando de ojo, estoy totalmente fascinado por el crecimiento de, porque es una cosa maravillosa, el progreso de la aceptación de las desigualdades, la libertad que hay. Eso es maravilloso, ¿no? El nivel de igualdad que hay hoy es una consecución del pensamiento y del quehacer humano realmente muy grande, ¿no? Que no ha de ser para nada descalificado. El tema es en cuanto a si queremos abordar disciplinas como la astrología y en general el esoterismo, tenemos que estar preparados que yo no puedo deconstruir el karma. Lo llevo puesto. Hoy más que deconstruir es destruir, anular, ¿no es cierto? No puedo anular lo que yo no... O sea, no puede ser que todo lo que yo no pueda elegir tenga que someterlo a una relatividad, porque no funciona así el universo de acuerdo al esoterismo. Es mi elección, por supuesto, pero ese es el problema que enfrenta también hoy la astrología, que inclusive hay hoy astrólogos que están tratando de dar vuelta a todos los principios que tienen miles de años para adaptar la astrología a una mentalidad diferente hoy en día. Está la libertad de hacerlo. El tema es, ¿a qué se llega con eso? ¿No es cierto? Y dice Blavatsky, la astrología es una ciencia tan infalible como la propia astronomía, en ese sin velo. La astrología es a la astronomía exacta, lo que la psicología es a la fisiología exacta. Es infalible solo con la condición de que sus intérpretes sean igualmente infalibles, y para eso hace falta, obviamente, no solamente conocimiento astronómico, ni conocimiento astrológico, hace falta algo mucho más, que es desarrollo interno. ¿Y de qué depende? Ella da algunas ideas de qué depende esta infalibilidad, y está más relacionado con el conocimiento y la vivencia, yo agregaría, de las fuerzas ocultas, que con la erudición astronómica. Y a su vez, aclara en Doctrina Secreta que las previsiones precisas se basan en algunos conocimientos y cálculos específicos relacionados con la acción espiritual de los ciclos preordenada por la ley kármica. Es una afirmación un poquito enigmática, pero básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que hay ciertas cosas que solo conoceremos cuando llegue el momento, básicamente, y que no podemos conocer ahora. O sea, resumamos el tema, ¿no es cierto? Podemos darle mucha vuelta a qué significa acción espiritual de los ciclos, preordenada por la ley kármica. Está diciendo que la astrología es un conocimiento real, científico, pero cuando el ser humano llega a un nivel de desarrollo que no es el del ser humano corriente, traducido, ¿no es cierto? ¿Y qué futuro tiene? Ella aclara que la astrología de los antiguos era una ciencia grande y noble, y que de esa noble y antigua ciencia brotó una ciencia exotérica y materialista derivada de la práctica mediterránea, de los textos en griego, básicamente, aunque también hay muchos textos en sánscrito, ojo, ¿no? Nadie se pone de acuerdo de quién fue el huevo o la gallina, quién fue el primero. Todavía hoy siguen discutiendo cuál fue el primero.
genuina astrología arcaica parte de los antiguos misterios, ¿no? Y la astrología esotérica se ocupa de las operaciones sublimes de la naturaleza y del ser humano como entidad espiritual encarnada y la forma. Considera los cuerpos celestes como seres vivos, entidades animadas, mostrando nuestro origen común con ellos y con todos los demás seres del universo. Era una rama importante de la sabiduría arcaica, la tradición esotérica de las edades. Y anticipa en los collected writings que se acerca el momento, se acerca, puede ser siglo, ¿no es cierto?, en que la astrología recuperará su antigua dignidad de ciencia sublime. Se puede decir, entonces, no te me reveles ahora, se puede decir que la astrología se convertirá algún día en una ciencia exacta porque es una representación fiel de esa red cósmica y de la ley de causa y efecto que sustenta todo el universo. Y lo demás está, de alguna forma, sometido a discusión de mentes limitadas como nosotros, que podemos simplemente suponer qué puede venir en el futuro. Mientras tanto, estamos con una situación en donde la astrología está muy en las redes y con mucho, pero bueno, básicamente, ¿cuál es la sustancia de todo eso? Nos podemos preguntar, ¿no? Así que, ¿qué quieren preguntar o comentar ahora? Algo relacionado a cuando decías que durante toda la serie de encarnaciones conserva el mismo rayo, así lo se veía, cuando decías que tenía la misma estrella. Bueno, yo lo puedo contestar de lo que he entendido. Me da apuro contestar cosas que yo no puedo ver con mis ojos, ¿no es cierto? Es lo que puedo deducir. Aparentemente, eso se relaciona con la enseñanza profundamente esotérica de la constitución del hombre, que se estudia mucho aquí también en el curso de filosofía, ¿no? Es decir, el ser humano tiene un cuaternario inferior, una personalidad, tiene un alma, un ser interno, que a su vez es un reflejo de la mónada espiritual, tiene una tríada espiritual. Entonces son varios niveles. Esa última estrella padre corresponde ya a un estadio en donde el ser humano ha avanzado tanto que está frente a frente con esa sustancia esencial del ser, el espíritu, la mónada, y que ya eso implica que ha pasado por mucho desarrollo y muchas iniciaciones. Mientras tanto va a tener una personalidad coloreada por varias influencias de rayo, un alma en particular de un rayo y una mónada que va a ser esa gran estrella, esa gran influencia, que es también de un solo rayo. Entonces, aparentemente, bueno, no tiene sentido detallar cuáles pueden ser en una o en la otra, simplemente que es la idea de que somos, es como un acorde que se va perfeccionando, y de pronto al principio el ser humano nace como un acorde muy disonante. Imagínense tener un cuerpo mental un cuerpo mental de quinto rayo que lleva al conocimiento, un cuerpo emocional de sexto rayo que lleva a la devoción y al coso. Hay una lucha entre la devoción y el conocimiento. Y bueno, hasta que el ser humano no integre, sintetice y resuelva todo en la nota del alma, recién ahí va a poder dar el primer paso. Ahora, cuando recibe y encuentra la nota del alma, se da cuenta que hay otra nota por detrás, que es la nota de la mónada, y tiene que empezar otra vez todo el proceso, ¿no es cierto?, hasta encontrar esa nota esencial. Y no sé qué pasa cuando llega a ese otro punto, a lo mejor tiene que descubrir otra más. Es un perpetuo develar, sacar cáscaras, que a la larga es descubrir cada vez más lo que uno siempre tuvo adentro, básicamente. Esa es la paradoja, ¿no? Uno cree que está caminando un sendero y hachando, ¿viste? Todo lo y no es que uno está, en cierta forma, avanzando así, tipo, épicamente, como un héroe griego que mata a los monstruos, que en realidad es una muy buena simbología de la lucha interna, ¿no? Sino que en realidad uno está cada vez más en un paso mayor a descubrir quién siempre fue. Esencialmente. Sí. No me miren así. Sí, sí. ¿No? Cuando decimos que... Bueno, perdón, ¿no? De eso se trata la inmanencia. Así es el cosmos. El cosmos no es Dios allá, el cosmos acá. Y es un rayo de castigo que manda las pestes. No es. La idea es justamente un cosmos viviente. Y el ser humano es lo mismo.
¿Ustedes creen que los logos planetarios, a ver, hablemos por analogía y hablemos cosas que de pronto para nuestro estadio humano parecen, ¿no es cierto? ¿Por qué hay planetas sagrados y no sagrados? Y será porque esos logos de los planetas no sagrados no han alcanzado cierto estado y tienen que nacer en varios sistemas solares hasta alcanzar cierto estado. Eso a su vez devela el estado de los seres que habitan ese planeta. Y ustedes, ¿qué creen que es la Tierra? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sagrada no es la Tierra, de acuerdo con la doctrina secreta. Digamos que en un nivel que es incomprensible para nosotros y que no vale la pena, sobre lo cual no vale la pena especular, de aquel acerca del cual nada puede ser conocido, están con respecto a otros logos en una posición X, otros más avanzados, unos muy más avanzados que otros. Es como la conclusión analógica básica de un universo en donde lo menor tiene que ver con lo mayor. Y de ahí que se habla de planetas sagrados y no sagrados, y todas esas expresiones tan enigmáticas que aparecen en la doctrina secreta, ¿no es cierto? Los logos también evolucionan, se desenvuelven en sus potencialidades, los planetas, los seres de los planetas. El logos de todo el sistema también hace lo mismo. ¿Quién sabe qué relación habrá entre el logos del sistema y de los otros sistemas? ¿Quién sabe el logos de la galaxia, qué relación tendrá con los millones de galaxias que hay? No lo podemos saber. ¿Ven qué escala infinita se plantea ante nuestros ojos, en la cual básicamente lo único que podemos decir es que no sabemos absolutamente nada? Impresiona, ¿no? Pero cuando se habla de planetas sagrados, y la Tierra no es un planeta sagrado, ¿se está refiriendo a la humanidad que habita ese planeta que lo convierte en sagrado o no? ¿Cuál es el criterio para determinar? Al logos de ese planeta, al logos de ese planeta. Cuando doctrina secreta, discúlpenme que me pongo un poquito técnico. ¿Sí? ¿Por qué creen que Blavatsky dice que la relación entre Venus y la Tierra es como del alma y la personalidad? ¿De dónde creen que vinieron estos seres que inauguraron la jerarquía espiritual en la edad lemúrica? De Venus, justamente. Porque justamente este espacio tenía que ser comenzar su proceso de evolución. Entonces no hay diferencia entre la humanidad que lo habita y el logos planetario. Tiene que evolucionar, ¿cierto? Entonces, imagínense, básicamente, puedo decir una. En este sentido, no, corremos el riesgo de hablar cosas, pero déjenme arriesgar algo, ¿sí? Tómenlo con pinzas, por favor. Estas son cosas, deducciones, conjeturas a partir de reflexiones y de estudio. No necesitan ser la posta, ¿sí? Así como el ser humano tiene un cambio sustancial cuando pasa las energías, déjenme hablar en terminología esotérica, del plexo solar al chakra cardíaco, eso es lo que le falta al logos para convertirse en sagrado. En su nivel hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuantas más unidades humanas haya que logren eso, más se va a apurar ese desarrollo del logos, que a su vez tiene una relación con el logos solar y va a ayudar a ese logos solar, que a su vez tiene una relación con otros logos más superiores que no sabemos ni siquiera de dónde están. No sé si la estrella Alción o de dónde. Y todo es una cadena de pasaje de antorchas, con lo cual muestra que estamos todos interconectados. En el mismo ser humano no es posible el desarrollo de un ser humano sin los demás seres humanos. No existe un individuo aislado. No. Y bueno, ¿cómo dijiste el logos planetario? ¿Te estás refiriendo a ello o no? Bueno, pero esa es la terminología oriental, ¿no es cierto? Del logos, el logos, como decir, Ishvara es el logos que ya encarnó, por así decirlo, ¿no es cierto? Que ya manifestó. Ishvara es una terminología que utilizamos en el despertar del cosmos, cuando el logos ya alcanzó ese tercer logos de manifestación y ya manifiesta el universo, el entramado del universo. Ese es Ishvara, ¿no? Es una terminología que se aplica al estadio de diferenciación, por así decirlo.
Entonces recuerden que así como el ser humano tiene una entidad, que es una personalidad y que puede ser buen monstruito nada tanto, tiene un alma que compenetra y un espíritu. Y uno puede conjeturar que a un planeta le pasa lo mismo. Que tiene un demiurgo personal, por así decirlo, del que hablaba Platón quizás, un ser planetario que es su alma y quizás otro punto que equivale a la mónada del ser humano. Conjeturas que uno saca de las lecturas, ¿no es cierto? Y que no te puedo jurar que sea así. ¿Sí? Sí, y es... Sí, bueno, vos estarás de corriente de todos los hallazgos que está teniendo la astronomía, particularmente el campo de la cosmología, la astrofísica, con el James Webb, el último telescopio, pero de impacto enorme. De hecho, dentro de poco creo que la agencia, el equivalente a la NASA en Europa, va a enviar otro telescopio para lo que se propone como energía materia. Es decir, hay una serie de impactos enormes y rapidísimos en el último tiempo en este campo que están acercando casi lo que es la astronomía y derivaciones a la astronomía. Lo que decía la última afirmación, pero fuerte. Eso han dicho, sí. Sí, entonces, eso han dicho. La pregunta es si ya se ve en los círculos, digamos, de la astrología, se ve impacto en el sentido de validaciones o si se comenta todo esto, porque es muy reciente y muy rápido, está pasando apenas desde el año pasado. Lamento decir que muy poco. Todavía no. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Es apasionante. Pero imaginen esto. Ya que sacaste el tema de este universo que a la larga tiene que ver con el universo físico, físico etérico, ¿no es cierto? No. A todos se nos ocurrió la pregunta de, bueno, ¿y después qué hay? ¿Después más allá qué? Bueno, ¿y después dónde llega el universo y qué después? O sea, nunca podemos llegar a un límite. O sea que la única conclusión es que hay un espacio infinito. Físico. Entonces, si lo que llamamos espacio físico, físico etérico, es infinito, si le sumamos los otros planos, ¿qué queda? La mente ya no puede pensar más. Imagínense. Y si cada uno de los sistemas, constelaciones, astros, son seres, ¿qué seres serán? De pronto, nuestro Sol, que es una monstruosidad al lado de, qué sé yo, hasta de Júpiter, que es un lobito, ¿no es cierto? Un logos, humilde. ¿Humilde qué? A ver, la estrella Betelgeuse, no me acuerdo si era 200, puede ser, veces más. Bueno, muchísimo. Muchísimo más. Entonces, ¿qué ser tendrá el cuerpo físico que prácticamente no es nada de materia? Porque ni siquiera se puede decir que es una materia pesada. Y a su vez, ¿qué seres tendrán ciertos cuerpos en los cuales una cucharita pesa una tonelada de materia? Esa es la explicación de por qué no solo los libros esotéricos como Doctrina Secreta y Sin Velos, como también las cartas de los Mahatmas, a cada rato se aclara que esto es lo que pudimos averiguar sobre el sistema solar, nada más. Hasta aquí llega el conocimiento de los maestros, porque el maestro, ¿no es cierto? Recuerden que de pronto, mi deducción es que una vez que llega a ser un gran maestro iluminado, que se libera de todas las ataduras kármicas, en otro sistema pasa a ser un humilde discípulo, que no sabemos dónde. Es decir, hay toda una cadena, la escalera de Jacob, que no, uno no puede saberlo, pues no puede, salvo que alguien sea un clarividente muy entrenado, yo no lo soy, pero por conjetura, por analogía, se nos pide que usemos la analogía para sacar conclusiones, sensatas, por supuesto, sensatas. Entonces uno puede ver que esto es una escalera de Jacob que no tiene fin. Entonces todo lo que vemos, esta infinitud de estrellas, y claro, uno se da cuenta de lo inmenso del panorama, ¿no? El tema es el para qué, ¿no? Más que inmenso, lo infinito. Sí, infinito, y también me parece que viene muy bien también plantearse, ¿no es cierto?, ese para qué.
ubica mucho al hombre, o sea, tampoco es, ¿no es cierto? Me parece que el hombre también tiene su, en un sistema, la raza humana tiene su importancia, en este particular momento, por así decirlo, como reino, que eventualmente tiene que pasar al quinto reino espiritual, pero bueno, tiene una función que cumplir dentro de un esquema planetario, por así decirlo. Pero eso no implica que existan millones de otros esquemas planetarios, que es la gran manifestación cósmica, ¿cierto? Es casi como inalcanzable para la mente. Miren dónde terminamos, pero me parece bueno poner no solamente el foco en lo diminuto, sino, y yo creo que estos descubrimientos cada vez van a llevar la idea necesaria. Y bueno, ¿esto me está grabando? Podríamos pararlo por ahí. Pero bueno, la idea de que, y eso lo dijo Blavatsky, las teorías, las doctrinas, los conocimientos esotéricos no se van a demostrar por la filosofía ni por la religión. Va a ser la ciencia la que en una nueva era demuestre el concepto esotérico del universo, por así decirlo. Hay descubrimientos, hay hallazgos que están obligando, forzando a retomar modelos cosmológicos como el Big Bang, o sea, el respirar, ¿no? No solo el Big Bang, sino un Big Bang y un Big Bang. Un Big Crunch, quiero decir, un Big Crunch y un Big Crunch, y así. Todo está forzando a retomar teorías o modelos, propuestos que se descartaron, porque se hizo hegemónico el Big Bang, por ejemplo. Y todos los datos que se están recolectando, y el hallazgo de exoplanetas, y la visión indirecta pero directa, se podría decir, de agujeros negros, un montón de cosas tan asombrosas, y la necesidad, pero total, de que exista, porque se termina descubriendo lo que se postula, sin lo cual no se puede explicar nada, que es la materia pura, que uno dice, bueno, vamos a terminar viendo un organismo, no un vacío estelar con estrellas puntuales, ¿no? Hay un continuo. Sí. Y todo apunta a eso. Por lo menos nada lo puede negar, y al contrario, se está abriendo el panorama, cada vez más, a una velocidad pasmosa. Yo creo que uno tiene que tener justamente esa doble antena, ¿no? Que un poco estaba indicada por, primero, el reconocimiento de cómo la ciencia va avanzando y está cada vez más cerca de hasta demostrar las verdades más abstractas. Y al mismo tiempo, y sin excluir uno de otro, recordar que todo conocimiento esotérico necesariamente lleva una transformación interna, por lo cual el para qué también es válido. Es decir, ¿cuál es la modificación que hace en mí todo eso y cómo me cambia o no a mí? Porque muchos experimentan, ¿no es cierto? Experimentamos, todos tenemos, yo también soy de esos, que de pronto uno tiene ese placer en ver lo tan extraordinario, monstruoso e infinito. Y de pronto, como dice la fábula de este antiguo Esopo, que el astrónomo iba observando las estrellas y se cayó en un pozo. Entonces el vecino le dijo: tanto cuidado en observar el cielo cuando no ves la tierra que pisan tus pies, ¿cierto? Que es también eso en lo cual muchas veces todos caemos. Pero eso es el esfuerzo, ¿no? Esta cuestión del estudio, poder llevar la mente a concebir, porque eso es muy importante, todo aquello que está más allá, porque eso abre, como dice Blavatsky, nuevos canales en el cerebro. Uno entrena la mente para concebir y llevar, trasladar un poquito más del plano del mental concreto y poder llegar a un punto en donde la mente ya no puede, y luego provoca un vacío para ver qué pasa con esa naturaleza búdica, intuitiva, y qué nos dice. Y al mismo tiempo tener esa observación inmediata de todo nuestro ambiente inmediato, por así decirlo, y ver qué pasa con nosotros ante ese proceso, ¿no? Y bueno, en todo eso nosotros creo que todos tocamos de oído.
Unos más, otros menos, todos. Unos tienen más oído que otros. Pero comparado con un ser realizado, más o menos son más o menos todos, bueno, básicamente. ¿Comparado con qué? Con un ser realizado y básicamente no hay tanta diferencia entre nosotros. Es decir, no, es como decir, hace falta un, me parece, un salto muy grande. Y a ver, la situación actual hace que, me parece algo más peligroso, ¿no? De que nos estamos revolviendo en una especie de mente concreta que no puede salir más allá, no puede, inclusive alimentando ciertas fantasías, ¿no? Y no podemos despegar y ver que existen otras realidades más allá, más sutiles, ¿no? Y eso me parece que sí es un problema de hoy en día, de la mente humana, ¿no? Alguien, a ver, ¿sí? Sí, bueno, eso se está buscando, y viene el otro lado, que se busca llegar a la mente pura. Ahora, en relación a todos los extractos que usted publicó, que se hace mención, siempre aparece la palabra hermética, ¿no? Hermetismo por el hermetismo. Es como que lo que yo veo es que todas estas, tanto HPV como Platón, Aristóteles, Parménides, todos, terminan, ¿no?, convergiendo en que, más allá de explayarse en todos estos temas, terminan desembocando en las siete leyes universales del equivalión. Es como que estamos buscando una explicación por fuera de algo que ya está. Y el conocimiento científico, lo que sigue haciendo y es enriquecedor, es seguir comprobando que todo lo que se planteó, por ejemplo, el equivalión, termina siendo lo mismo, pero con hechos concretos. Si uno resume todas las siete leyes, es como que todo desemboca ahí, aunque se va incorporando un gran conocimiento, pero como que todo sale de ahí. No hay una contradicción, sino mucho menos. Es un compendio muy resumido y concreto de la causa y efecto, el péndulo y todas las leyes que, una vez que uno va investigando, los científicos se van dando cuenta y se remiten a esas siete leyes, obviamente con todo un contenido informático muy extenso, y también con lo que plantea HPV, que plantea determinadas cosas, pero terminan todas saliendo de la misma base, y en esa búsqueda espiritual, creo yo, ¿no?, del conocimiento de la energía, terminan siempre en la misma cuestión, tanto la religión que fuera, tiene su propio camino y después se distorsionó, llegando a lo que todos sabemos, pero que básicamente todo termina para mí desembocando en eso, que se van ampliando cada una de esas leyes como nuevas ciencias, ¿no?, que terminan concluyendo de que todo lo que siga apareciendo nuevo es todo lo mismo que está acá, solamente con mucho más contenido científico. Totalmente. Y no olviden que, al fin y al cabo, uno de los principales postulados siempre de Blavatsky ha sido que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo ha sido dicho. Pero por otro lado, ese camino hacia la síntesis también es, de alguna forma, retrata ese camino del ser humano, porque básicamente, ¿dónde está la abundancia de información contradictoria? En la mente concreta. Necesariamente, quienes han logrado transmitir verdades universales necesitan el poder de la síntesis que dan esas otras energías de Budi y Atman, porque básicamente la síntesis es voluntad espiritual pura e intuición. Es decir, es necesariamente aquel que va más allá de la mente concreta, llega a un plano en donde todo alcanza una síntesis. ¿Dónde? Todo alcanza una síntesis. Están, esos son como aquellos conocimientos pioneros que advierten que detrás de toda esta gigantesca y variopinta manifestación subyacen principios básicos. Yo creo que se llama, cuando se habla de la mente concreta, no sé si en otro lado viste algunas cosas que hablan de la constitución septenaria, ¿no?, que va la mente concreta, la mente pura, hasta llegar a ser divino. Que también
Ok, eso es justamente tiene que ver con la constitución del hombre. Yo lo explico de alguna forma, hay quienes lo explican de formas diferentes, ¿no es cierto? Básicamente, la naturaleza de manas o mente es una sola. Pero, ¿qué pasa? De acuerdo a necesidades evolutivas, una parte, por así decirlo abstractamente, de esa influencia se comprometió con la materia. Entonces, es por eso que podemos tener imágenes concretas, formas mentales, lengua, hablar, que es esa energía de manas que ha penetrado, por así decirlo, el cuaternario inferior, por supuesto se ha mezclado con la naturaleza astral, gracias a lo cual podemos visualizar, pero al mismo tiempo tenemos el deseo muy adherido al pensamiento, kama manas. Pero a su vez, dentro de esa materia astral también, de esa materia, perdón, mental, eso que ha sido la gran consecución de la época lemúrica, ¿no es cierto? Que el hombre tenga ese puente entre la forma y el espíritu, ¿no es cierto? La conciencia. Existe ese punto central que algunos llaman alma, ego superior y demás, que es el asentamiento del reflejo del espíritu. Algunos le llaman alma, bueno. Y a su vez queda esa mana superior, se le llama, a la mente abstracta, que es a su vez la sustancia más densa de otra tríada más esencial, que es la tríada espiritual, alma, buddhi, manas. Hace falta mucho pensamiento, meditar mucho sobre esto. Muchos lo resuelven de diferente manera, lo explican de diferentes maneras, ¿no es cierto? Pero básicamente se trata de que existe un cuaternario inferior, es decir, una serie de vehículos que a su vez y una tríada espiritual, ¿no es cierto? La conexión está dada por la conciencia. Está dada con la conciencia, pero a su vez hay un trabajo que hacer de conectar, que es cuando mediante muchas encarnaciones el hombre genera ese paso directo entre mente concreta y abstracta llamado antakarana. Y que hace falta mucho trabajo para hacerlo, ¿no? Eso es justamente a lo mejor el proceso en el cual nos encontramos con o se encuentran la mayoría de los pensadores humanos. Algunos ya captan ideas intuitivas. Hay ciertos científicos que seguramente, a ver, el mismo Einstein decía en su diario personal que él cree en la intuición y que todo partía de una intuición. O sea que él tenía acceso a ciertos y tenía un muy buen uso concreto de la mente. Hay muchos que captan ideas universales y a veces hasta la tergiversan. Yo estoy seguro de que la idea que captó Karl Marx sobre la igualdad, la comunidad, que luego al plasmarla pudo tener un montón de resultados que, bueno, algunos fueron muy lamentables. Pero bueno, es el ser humano, de pronto la idea de originalmente dadas por Cristo, las ideas, un montón de ideas que luego se cristalizaron en instituciones, en principios dogmáticos que nada tienen que ver con su idea original, abstracta, intuitiva. Un Mozart que hizo lo que pudo para escribir en una partitura lo que él captaba y que seguro que a pesar de que nos guste Mozart, no tiene nada que ver eso que escribió con lo que él captaba. Hizo lo que pudo su cerebro físico. Y así pasa en todas las ramas del quehacer humano, la ciencia, el arte. Hay quienes tienen un canal un poquito más abierto y se nos dice que justamente lo que se nos aconseja es que la ayuda de practicar seriamente la meditación es abrir ese canal. Y un poco también desembocamos en toda la enseñanza teosófica también, ¿no? Perdón, es interesante ver astrólogo, ¿no? Hoy en día, ser humilde con el que ejecuta esa acción. A mí me resulta, tengo una mirada muy pesimista respecto a lo que está sucediendo con la astrología en el tema de las redes. Es decir, veo que justamente se fortalece más esta mente concreta, esta necesidad de querer tener una sensación de control sobre las propias vidas, sobre el destino en que individualmente en el cotidiano, ¿no? ¿Qué tenés para comentar sobre ese tema? Y otra pregunta que te puedo hacer sobre la distinción entre la astrología védica. Okay. Pues,
¿Puedo ir directamente a la segunda? Sí, yo creo que nosotros, a pesar del pesimismo que yo comparto con vos, es un pesimismo que se orienta a un periodo de transición que estamos viviendo, ¿no es cierto? Yo creo que hoy todos compartimos un pesimismo, un optimismo cósmico, en el sentido de que eventualmente no hay nada que pueda detener el triunfo del bien y de lo que es más, lo que es superior en el ser humano y que lleve la evolución humana hacia un nivel superior. El tema es cuánto lo demoramos, ¿cierto? Pero igual, de pronto, a ese pesimismo momentáneo, porque yo veo la cosa que está bastante... no solamente por la mente concreta, a ver, hay emociones en juego donde yo he visto peleas y decís, a ver, ¿qué pasó acá? Y no hablo de la Moria Kazan diciendo que ¿quién sos vos para decirme que yo te amo? No es eso, ¿no? La leonina esta con luna en Leo, no es eso. Hablo de la astrología, de los comentadores de la astrología, que básicamente estás viendo que no, que no han ni siquiera leído un libro. Un poco también tiene que ver con la tendencia de esta generación última, que perdón, milenio, no es mi intención, pero hay cosas que realmente básicas, que bueno, tendrán otras habilidades, pero hay cosas muy profundas que revisar. Básicamente la profundidad no existe hoy en día, ¿no? Bueno, es un estadio transitorio. Tengamos pesimismo momentáneo y un optimismo cósmico. Decir, bueno, sea como sea, nada va a poder impedir, porque hay fuerzas universales que a todos van a arrastrar hacia la consecución y que no pueden ser evitadas. Porque tarde o temprano, uno piensa, encarnarán otros seres que arrastren y que lleven, y al que se quede, se quedó. ¿No? Esto... Ahora... vamos a la otra, mejor. ¿Sí? Lo demás es toda una conclusión, ¿no es cierto? Pero bueno, debo admitir que hay cierto... está tentado uno a ser muy pesimista con eso, y te entiendo perfectamente. Conexión entre la astrología occidental y oriental. Yo creo que es una de las cosas que no he tocado mucho, pero que también quiso hacer Blavatsky, conectar oriente y occidente. Es como que en la Tierra también existe esa desconexión entre el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, representado por oriente y occidente. Por lo tanto, no es un evento personal que alguien de Oriente haya traído la sabiduría de Oriente a Occidente. Es casi un evento planetario, en el sentido de que se abrió un primer indicio de puente o antacarana entre los dos hemisferios cerebrales del ser humano, de la mente humana, y que ahora el hecho de que nosotros, al menos de forma superficial, estemos hablando de yoga, de karma, de dharma y de todas esas cosas, ya implica que un canal mínimo ha sido abierto. Y en este sentido, no quiero, digamos, ser muy insistente, pero fue justamente Blavatsky quien estuvo a cargo de eso. Eso no es solamente un evento personal, ni siquiera tiene que ver con la fundación de una institución como la Sociedad Teosófica, sino tiene que ver con una cuestión planetaria. Hay que unir Oriente y Occidente, por eso ha sido criticada, y de hecho hoy se está demostrando que, a ver, la astrología helenística, De hecho, yo mismo he publicado sobre eso, no la moderna, la helenística, es prácticamente idéntica a la védica, a la Jyotish. Los mismos sistemas de predicción. Es más, tenemos de pronto en India un tratado que se llama Yana Yataka, que significa el tratado de los griegos. A ver, perdón, ¿cómo el tratado de los griegos? Tenemos palabras en sánscrito, como por ejemplo en astrología, ángulo, por ejemplo, ascendente, eso se llama kentron en griego. Y resulta que tenemos kendra en sánscrito, que no tiene significado. O sea, hubo siempre una conexión entre ambos, y hoy ya se sabe que Platón viajó a la India, lo dicen los historiadores mismos de su época, Pitágoras estuvo en India, y bueno, y quizás cuántos viajeros han traído y llevado conocimiento entre India y toda la civilización occidental, de astrología también. De hecho, hoy se sabe que la comunicación entre las de las civilizaciones era mucho más más frecuente de lo que se creía. Hasta había leyes que, de pronto, si vos llegás a un monasterio, tenés un libro, tenés la obligación de dejarlo y te dan una copia.
de la época. O sea, que el mundo estaba más conectado de lo que nosotros creemos. Entonces, de hecho, algunos creen que varias disciplinas de la astrología occidental son de origen indio. Por ejemplo, lo que yo les contaba de la astrología horaria, ¿no? Eso, por ejemplo, es un hecho más concreto cuando se descubren las vacunas. La descubre alguien en Europa y la descubre a los meses y estaban trabajando en forma indistinta, ¿no? Eso. Bueno, pero eso en realidad puede no indicar una conexión física, ni siquiera por correspondencia ni por email. No había conexión física. O sea, claro. Yo estaba laburando en algo que estaba entendiendo. Pero eso tiene que ver con la recepción de ideas, claro, de lo que hablábamos recién. Hay dos personas que captaron una idea y la manifestaron en el plano concreto. No necesitaban estar conectadas. Eso realmente es una prueba del funcionamiento esotérico de la mente superior que capta esas ideas, ¿no? Y yo creo que si hay un plan en todo esto, seguramente existe una Patanjali en el yoga dice esa nube de cosas cognoscibles. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay un montón de ideas germinales dando vuelta que todavía ni siquiera se han percibido y que están ahí a disposición. La información está ahí la información, y bueno, hay quien la sabe, que tiene la mente para leer, pero... Tal cual. Tal cual. Bueno, vamos a terminar aquí, así estamos. Muchas gracias y hasta la próxima.